Thank you.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de tener misericordia, escucha las oraciones que te dirigen por el alma de tu hija Hipólita Palomino Barrientos, a quien llamaste de este mundo por tu gran misericordia, Señor, concede el perdón de todos sus pecados y olvídalos para siempre. Y así como espero en ti, lleva al gozo eterno de tu reino celestial por nuestro Señor Jesucristo. Señor, brille para ella la luz perfecta que descanse en paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, compañero. Arriba está con su nombre, está ahí arribita. Su nombre, ya acaba la bendición. Da para mí. Uno no me agarra para acá adelante. A ver, jóvenes, apoyen acá. Venga, jóvenes. ¿No? Música, maestro. ¿Cuál? Acá. Traga de frente. Caballete. I'm going to go to the hospital.
Familia, de sus hijos, de la señora
este ya y por la quien se fue, quien nos deja hoy, quizás por última vez está en la puerta de su casa, pero ya con caminos a su tumba donde lo vamos a dejarle. Por ello, hermanos, hay que acompañar a estos familiares. Todos jóvenes están sanos. Los videntes dicen que hay que amarrar callape. Ya no, hermanos, acá cerquita está libre. Y como de costumbre nomás, entre cuatro personas, siempre ayudándonos unos a otros, hermanos. También les suplicaría a los señores, como de costumbre, los compadres tendrán que encargarse con la cruz. La cruz debe estar ya adelante. Yo creo que el señor ha tenido bastantes, varios hijos, varias hijas, y pues ellos están comprometidos, por lo tanto, como de costumbre, pues el cruz tiene que cargar los compadres. Entonces ya hay que ponernos manos al pecho los compadres, hay que sacar la cruz a este lado, y luego pues le dejo acá a su hijo para que dé algunas palabras en la puerta de su casa, de su mamita, tanto de ellos. Muchas gracias. Bueno, con todos, muy buenos días a todos los presentes. En estos momentos que nos encontramos, un momento muy difícil, ¿no? Con nuestra familia, que nuestra madre ya nos ha dejado, ya está. En estos momentos despedimos de su casa, de esta casa que nos ha dado mucho, a toda la familia nos ha dejado, nos ha juntado a todos en estos momentos. Por favor, acompáñanos a todas las familiares hasta su última morada. Muchas gracias. Papá, yo no voy a ninguno, voy a ninguno. Salud, papá, yo tomé que pongo aquí. Compañía y pongo aquí, señora, que no voy a estar con papá, me dejaron cuando dice salud, salud. Y ellos, papá, vecinos. Te digo una mamá, una visitante, acompañantes, comunidad Linke. Agradecer con el que visité Canaco Sánchez, o que hermano de Estonia, Hipólita, Palomino. Barrientos, recogí capón, a veces le pide chispas, recojo años ni canches, porque ellos mandan a joder hasta más años que escapar de Jabasuncho. Así que adelante que señor Epula, destinadas a las mantas, brujo, designas años y años, y yo estoy todo, nada, designadas a un boipa, a un tipa, tu pipa, designadas a la cacha, una plan, una cacha, una cacha. Así que yo pido, yo pido, yo pido, yo pido, yo oración de Dios, y ahora son las que hermanos recordar que son ya. El país, pues, que está en Tamata, mañana en Pasoncha, vende chonta, y es para abrazar a un país que tiene con Arix. Ahí está con una mamacuna. Oración de aprender con Sonches, o con Sonches, se ha ojo, a ver si me escapa. A ver, le pillas, ya está pasando tiempo, y está en la mañana en Pasoncha, bajo corazón, prenda y sus, y la manta, pasa con una manta, chichicuna, que se mentira, es una salud, ni con la escuela, y está en la mañana en Pasoncha, le pillas que ya está pasando tiempo, que va a sentar a prenda y sus, que se me dé por la mano. Gloria al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Acá, Santo de Dios, avisa al Padre de los Ángeles, para recoger salve, para presentar en la presencia del Santísimo Señor. No te impidas, Cristo, te impidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en nuestro reino. Gracias a tu habitación, en tu común cielo. Haz el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, que nos cabezas, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que eres matrimonio, Dios te salve, María de Dios. Voy a entrar, chico, te comportas, ya. Alta María, María, Dios, María, ahora y la hora de nuestra muerte. Señor, el deseo que tengo para ella, la luz perfecta. Puñera, escucha y es un que
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de eterna misericordia, escucha las oraciones que te dirigimos por la alma de tu hija, Hipólita Palomino Barrientos, a quien la madre de este mundo, por tu gran misericordia, Señor, conceda el perdón de todos sus pecados y olvídalos para siempre. Y así como espero en ti, lleva al gozo eterno de tu reino celestial por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ah? Último, acompáñame ya, tres vivas. Hipólita Palomino Barrientos, presente. Hipólita Palomino Barrientos, presente. Hipólita Palomino Barrientos, presente. Gracias. Nadie, 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 n
Thank you.
ya. Thank you.
Despacio, tío. Despacio, chicas, despacio. La cámara está atrás, ustedes afuera. Venga, la mañana, padre, venga, vamos a alcanzar. Quiero un poco Isi, diga apa mai guna? Diga apa mai guna? Vamos hasta a Julia aquí con ustedes. ¿Qué pides que aquí me da? Da para su casa para abajo. ¡Cuca, quieto! ¡Chay, ojalá!
Thank you.
Hola, sí, don Felipe. Y por los palominos barrientos presentes.
maestro. Especial. Graba con tu cama la peña. Acompañantes, compañeros, hijos, todos. Ya pues la señora, la tía Hipola ya está acá en medio camino. Ya nos estamos llevándonos. Entonces pues acá es el último descanso. Entonces hermanos, acá lo dejamos a sus familiares, quienes pueden dar las palabras para que den este brindis. Por última vez quizás de su mamá, de su esposo, acá está su papá, su esposo, el tío. Él puede dar las palabras acá. A él le corresponde en este, en esta parte del camino hacia cementerio, hermanos. Parla que tío. Bueno, gracias, papá y gona, coyaj ninguno, guayaj ninguno. Cae, copata, toma el servicio culazo, papá y salud. Guar, mejare, papá y vecino cuna, señora cuna, vecina y cuna. Salud, papá, salud, señoras, le planches. Compañía y coyaj. Compañía y coyaj, a manejar coyaj, papá y mamá. Salud. Espérate, de repente va a quedar hablando también. Alguien también. Bueno, buenos días con todos. Días, tíos, vecinos,
más que vecinos, familia, como familia acá vivimos. Gracias. Hay que acompañar a mi mamá. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos, tías, tíos. Muchas gracias. Mi mamá nos deja, lamentablemente, yo no lo creo hasta ahora. Yo siempre, a mi mamá, por mi mamá, todo he hecho. Peleas para mandar, peleas para guajmanta, pues a veces no, a un cosecha, vamos. Porque sabía que no tenían ayuda. Siempre me escapaba pudiendo o no pudiendo. Siempre a los vecinos, tías, tíos, jabari punk, mamayaito, jabari punk. Jayaika punk, mi conachando, pulka punk, ama tomada tapas, punk, mis papas, mi hijo, ya chacuna tapas. Jabari punk, camiña. Mana mi kil cerca ya pichuno jatiani. Que amor una y rato y amor una y rato. Y me pasa a ti mi mano en un jacrato, ahora mi mente. Siempre pone, encarga por ahí. A mi mamá bastante yo le quería, pero se me ha dejado. El martes nomás estoy hablando. Sano estaba, no sé. El señor quiso llevárselo así, ¿no? Pero a veces. Así es. Gracias. A todos les doy gracias. Acompáñanos, por favor, y gracias. Salud. Con todos, gracias. Sí, sí, acabo de hablar el tío. Sí, no está bien. Bien, hermanos, con todos nuestros compañeros, hermano Yinque, de Frentes Comunidad, que hoy día nos han visitado, la despedida de mi hermana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así será el destino. Pero lo malo es que mis hermanos menores están yéndose. Los viejos deben morir, no ellos. Uno de ellos, de mis hermanos, son ya dos menores que se han ido. Yo todavía soy mayor, pero sigo aquí. Nosotros debemos ir, no ellos. Gracias, hermana Hipola, ya que nos está tomando una delantera. Estaremos con la familia. Aquí están todos mis sobrinos, sobrinas. Has dejado ya hecho derecho, ya no habrá por qué preocuparnos, porque ya son ya mayor edad, todos tienen familia, todo. Pero con todas maneras estamos nosotros aquí, siquiera para cualquier cosa, guiarles algo. Gracias, Hipola. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues así es nuestro destino, nuestra vida. Nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. Si no moriremos, el mundo se llenaría. Así es, gracias a todos familiares de diferentes comunidades. Acuya que el último de Nachal Tomaro Culiasunches, Liapaleguispan. Gracias a todos. Ahora sus hijos también han hecho esfuerzo de todas las de todo sitio. Nos han venido de Cusco, Abancay, hasta Lima, han hecho esfuerzo para poder presenciar su despedida de sus madres, ¿no? Gracias a todos, gracias familiares, gracias hermanos, hermanas. Nosotros siempre estaremos a su atrás, no nos vamos a quedar ninguno, todos nos vamos a ir. Pero siempre gracias a todos, salud con todos, gracias. A ver, con todos, muy buenos días. ¿Cómo estás? A ver, tíos, tías, con toda la familia, a todas las familias de diferentes lugares. Les agradezco por vuestra visita. Compañía de Cueco, último cama. Que mamite de Jatamuango. Gracias todo el tiempo que he pasado con mi madre. Salud, Tumachayka Panques, Yapayayques. Y nada, costumbre son. Pasa con uno. 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 Pas
Para firmar, es que aquí se entrega a Dios. Ahorita voy a estar firmando en el Sobrinos Jesús, la hermana lamentablemente no ha podido venir de Andahuaylas. Y según dice, hay problemas y no ha podido pasar. Me ha recomendado brindar si quiere estas tres cajitas para toda la familia, para los sobrinos más que nada. Por favor, sírvanse estas tres cajitas de mi hermana Nemesia. Salud, salud, costumbre de Tintay. Va, cerveza acá. Yeah.
Thank you.
Thank you.
¡Qué papá! 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 ¡Qué papá!
Thank you.
Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reino en nuestro reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas Acá, Santo de Dios, ahí está el Padre de los Ángeles para recompensarnos, para presentar una respuesta del Altísimo Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reino en nuestro reino. A ver, hermanos, la mamita ya está acá, cerquita a su tumba. Entonces, algunos, sus hijos, su esposo, familiares, quienes quieren dar agradecimiento o las palabras, deben estar listos y prestos acá para ya empezar la despedida y luego llevar a su tumba. Si de repente sus hijos
por última vez de repente quieren dar palabras, algunas amistades, por ejemplo acá ya nos dice el señor alcalde, y alguien, señor Idwin, ingeniero Edwin, disculpe, sus hijos, alguien, después nos están diciendo, por eso les estoy avisando, hermanos. Entonces, ¿quiénes van a dar palabra para luego empezar la despedida y luego llevarnos a nuestra mamá? ¿Ya, hermanos? Picuna, manara despedimos captinches, de maiguita, monanquiches, y ma palabra taps. Ya, imagina, tocuicuspa, pasasón chuaclamo. Pero, que palabra jacanan, chicayan, ashla, guaujicona, porque. Ojo, compañero. Adiós. Pasa por mi hermana. Mal, te recuerdo que ya pasa manto. Sí, hermano. Era lo que hacía la piña para que acurga. Cual pasaba mi animal, porque el animal se la daña. Sí, piña, esa pampa está recuperada. No haga a nadie. Familiares, tías, tíos, a todos los que han venido de repente de diferentes lugares, muchas gracias. Ahora le despedimos a mi mamá. Gracias, mamá. Gracias. Disculpa, tu mañana costiño, mamá. Disculpa, mañana costiño. Ya pongo ya, discúlpame. De repente, siempre, a veces, hablar. De repente, con cualquier palabra, siempre. Perdóname. La despedida es de papá. De acuerdo al hijo. Descansa, mamá. Disculpa, mamá. Agradecimiento a nuestra vida. Segundo hijo. Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco por estos momentos que nos está acompañando. Bueno, han llegado familiares de diferentes lugares. Gracias a todos por este acompañamiento. No, pero mi madre ya en estos momentos ya está en la puerta de la tumba. Mamita, discúlpame, nos has ganado un momento que te vamos a prepararte. Tal vez no nos hemos apurado. Tú siempre, tal vez, estábamos una organización que estábamos preparando. Nos has adelantado, mamá. Discúlpame por no apurarnos, por no anticipar, tal vez, nos hemos atrasado vuestros hijos. Perdón, mami, por no darte ese momento. Gracias, mamá. Te llevaré a este mundo. Te llevaré siempre en mi corazón. Mamita, ilumíname donde que estés a todos tus hijos. Gracias, madre. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Hablas nomás, hija. Después ya tienes bien dicho de mayor hermana. ¿Ya? Sí, sí, sí. Buenos días con todos. Ya se fue mi mamita. Nos deja triste a todos. Agradecer a todos ahora por su compañía. Acompáñenme hasta el último. Mana ni con cancha mamiteja. Jaya sapa jaya más fuerte de chicane. De cariño le decía. Mañosita ahora no hay. ¿Cómo año sabe? Que te haya fastidioso, mañosita nespa. Nespa fastidio tiene. Y maño jamañosita carusa compañía. Así no era como fastidio. Cariño del hijo, de la hija. Una pumia. Ya, nada más gracias a todos por su compañía. No, 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 dale, despiste. Sigue, sigue, hablando. Pa. Agradecimiento más todavía. Buenas tardes con todos, gracias. Mamá. Despiste, ¿no? Y Pulita Palomino, arriba. No, no, usted no. Gracias, mami. No, despiste, no, por darnos este camino.
nos has dejado, mami. Siempre te va a extrañar. Todos los gustos. Chayara Moteja. Papá Chayara Monke Navaranga. Siempre Chayara Moteja y matamos los ojos mecánicos. Cae torazo. Los mecánicos. Gracias, tíos. Les agradezco a todos nuestra compañía. Les voy a agradecer que nos acompañe hasta el último. Anam Caimanda Chingarzón, Julia Panches, Mugasiman, de Culazo. Gracias. Mamita, Hipólita Palomino. Llevo en mi corazón. Tu hija, ¿no? Hola, mamá. Buenas tardes con todos. Les agradezco por la compañía que me hacen. Mi mamá nos abandonó ahora. Ya se va. No, para ella, ya, para ella. Gracias por su compañía. Acompáñenme hasta el último. Mamá y mamá, Murane. Mamá, le chico no está disponible. Hermana, que no es fácil. Pugla, cucarán, mamá y mamá. Mamá, le chico no está disponible. Mamá y mamá. Kay mo nyo warma ko nam sina pugla i kwani ko nyo pa nim ma ma tu nyam kay ta kani ko ma nam pin nam pugla ni ko nyo pa nim uchi cha ko nei na ma na nya ko nam cha i pugla ru nai ko pukan khanya chu nyap te quiero mucho mamá descansa en paz. Familiares, hermanos, primos, tíos, con todo el pueblo, amigos de mi mamá, conocidos, muchas gracias. Acá presente, empecé así verla a mi mamá, pensaba verla en febrero, te da. Estaba ilusionado, decía, de vuelta voy a tomar con mi mamá, vamos a hablar, vuelvo a abrazar. Tal vez sin, es ingrato, pues, no, así mi maestro, a veces me olvidaba llamarles, le llamaba, le molestaba bebés, siempre decía, no te estás tomando, no hacía nada de esto, pero ella siempre cuando iba, siempre ya, algo, alguna comida, no hay nada. Va a hacer comida, no avisa, la última vez que vine, no avisa, no me ha dicho nada. Me encontré media guajita y me dijo, no me has avisado, no hay ni con la casa, no hay ni comida, yo soy chichita. Gracias mamá, ¿verdad? A todos tus hijos, a Yerma, a todos los escribí como hijos, para todos, igual. Gracias, ya no te volveré a ver. En realidad, me hubiera gustado. En tu cumpleaños, me hubiera gustado volverte a ver, abrazarte, pero ya no se puede. Ahora te veo acá. Así es la vida. Yo sé que tarde o temprano también estaremos juntos de vuelta. Gracias, mamá. Este será un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Nos volveremos a ver. Discúlpame, si alguna vez me sentí mal. No me porté mal con tan niño. Discúlpame. Ya, listo. Saludos, Feliz. Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos. A todos los familiares y vecinos, paisanos. En este momento mi madre ya se fue. Nos dejó. Cuando me avisaron fue como un sueño. Yo no lo creí nada. Yo salí como loca de mi cuerpo. Estábamos haciendo una sorpresa, pero yo no sé. ¿Quieres hacer una sorpresa más bien? Te quiero, mami, mucho. Buenas tardes con todos los invitados que están presentes, gracias por acompañarme. Yo he tenido momentos buenos con mi mamá.
todas las veces que le llamaba eran de broma. Siempre me se llama. Pocas veces le llamaba. Siempre hablábamos de broma. Cuando llegaba, cuídate. La última vez que nos vimos fue hace unos días. El martes me despedí. Me dijo, cuídate, llamo. Un día antes, el lunes, me había pedido una foto. Me decía, me dijo, tómame una foto con mis ovejitas. Yo la había tomado. ¿Gasolina? Aquella mañana mi mamá se había quejado todo de mi papá. A mí me dijo, látigale. ¿Qué se han dicho? Estaba por llorar. Yo solo le dije a mi papá, le dije, papá, ya estás viejo. Mamá te trae comida, te trae todo, si le vas a tratar, ¿eh? Pueblo de Yinque, yo como yerno mayor, les agradezco por acompañarme a despedir a mi madre. Gracias, tíos, parientes, era como mi segunda madre. Pues que falleció mi madre, me acordé a ella pensando que ella era mi segunda madre. No pensaba dejarlo así. Yo quería despedirme en su cumpleaños, pero no quería despedirme así en cajón. Eso es todo. Bien, pues ahí. Sí. A ver, muchas gracias, hermanos, hermanas de Yinque. Quiero empezar diciendo y agradeciendo a Dios por darme esta oportunidad para expresarme. Para mí es un día muy triste. ¿Por qué? Yo me había encariñado tanto con mi suegra. ¿Por qué? Como una persona, para mí ha sido mi madre. Porque cuando me junté con su hija, me abrió las puertas de su casa sin reprocharme, sin decirme nada. Y ahí me dijo, no, hijo, Edwin, papá, eso era su palabra. Y Naspam, desde que me he juntado, nunca le he dejado a mi suegra. Ha sido como mi madre. Cada vez que vengo, Chaita tanta confianza me habrá tenido mi suegra. Todo me contaba de sus hijos, lo que conversaban, lo que bromeaban. Papá, estos últimos dos meses que ya no tenía vínculo laboral con mi trabajo anterior, estaba constante acá en Yinque. Y yo estaba todos los días con ella, un rato iba, venía arriba, ayudaba en su trabajo. Chaita generarme, caita rola pues, imam cachkan mamá y lo anapa, guacta rola pues. Taruita chorarán pues, se va a dar a chorarán pues, papá talmarán pues. Chayamo, ultimuta, guasimangamo. Va a estar en que mamá y. Richcani, uchaita, naman. Cuchim chingaroan, jawakacharamusa. Ya mamá y. Naramunque, cainente cotemunque. Mamá y preparan comidata. Inas mi coratamo, vinuchato tomanico. Inaspa, pasatamo. Achijainente arenico, quinoachaframan. Mamá y van. Nata. Papá chalma. Y naspa, pasachkati, chay, pobe cachanto, batascas, ojatana. Mamá, buenos días. Papá, buenos días. ¿Ocne? Pipichapos, guañurpame. Ala, era para mí, no sabía qué decir. Chayme, guajayon gachi, coctachi, grantimosa. Uyaban que les paigueja, aparecimos un aipa. Ya, papá, y jayamos aike. Tarden cotemónico, caldo van, narvasa. Mamá, buenos días, mamá, para pasar patamónico.
Media hora manta que pay, pero por el padre gané igual así, caldón. Y nas para caldo, también con la chas banco pasamos. Pagar es ninta, voy a pagar un guapo. Testigo, si fue ninguna, van a tomar los cuacos, chay, celular ninta, manda a vitmonar, quitar patamos para igual así, manga pa mone. Mi con la chanta, un guapo, que hay que darnos, ahora iban pasamos y alma. Cotina y pa chayaramos, cat mi con la tarua rusa. Ari, mamá chaja, como para mí era mi madre. Mi pareja, mis cuñados son como mi hermano, porque tanto me he encariñado. Mi mamita de bola me ha tenido tanta confianza y tanto cariño. Solamente, también como una reflexión. Cualquier cosa que nos pasa en la vida, solamente la vida es prestada. Dios nos ha dado un paso para pasar por esta tierra. A veces es triste, pero también mamita nos ha acompañado hasta estas alturas. Pero también muchas madres han muerto antes de llegar a los 30, a los 40, a los 50. Pero es un camino largo. Algunos todavía tienen abuelitas, tienen suegras, valórenlo. Es el único tesoro que tenemos en la vida. Ni la plata. A veces nos aferramos tanto a la plata por no querer ir a visitar a nuestras madres. Nuestra madre es primero. Eso es lo único. De nada nos sirve llorar en la puerta de la tumba cuando no hemos dado nada. Por eso yo siempre he estado con ellos hasta último. Lunesta, acá el señor alcalde, mi hermano, era juramentación, tomar un rico torayape, chayaramune, guasempi poñorone. Mi gran error ha sido, las 4 de la mañana, le echaron. Mi gran error ha sido no terminar su desayuno, lo que me ha dado, porque estaba con poco trago. La mitad te he tomado, ya mamá, y cada semana estamos otras meses, coteramos a chayapin. Pero no sabía que esta noticia me iba a llegar. Mi gran resentimiento, mi gran dolor es no haber compartido mucho tiempo con mi suegra. Porque tenía muchos planes para hacer con ella. Mamá, y carne de guircho, tapearon que brazo y que mal. Guau, que viene todo para el lado y casquito, cuchurachim, y amoros, cerco, torra, rapsay, que mi chico, nadie que pusiera yo copia. Yo nunca he pensado que esto iba a pasar con mi suegra. Ha sido mi segunda madre. Muchísimas gracias, cuñados, muchísimas gracias a sus hermanos por aceptarme a la familia. Recién estoy a juntarme con mi pareja, está 17 o 8 meses. En ese tiempo, poco tiempo me ha quedado para demostrarle realmente lo que yo quería compartir. Hemos compartido juntos Navidad. Año Nuevo estábamos juntos en la mañana, mi pareja vino de Abancay, en la mañana estaba en la casa, hemos tomado desayuno. Pareja aguantamos, ay, escuchen unas por patam. Ubejamos papas, primer tajnego. A parapuan que él en ubejaita, no va a correr patam, aguanta, muy lloramos. Cuchita, jahuacate, ajuina, purerita y amundanes. Muchísimas gracias, mamita Epola. No ha habido mucho tiempo para compartir, en poco tiempo. Estoy agradecido. Yo pensé que iba a compartir mucho, pero la vida ha sido injusta conmigo. Trabajé con dicha gran cosa, pues cosechar. El dolor que me causa es que eso todo lo que he sembrado con mis manos, no poderle cosechar para ella. Por ella estaba acá. No me importaba si el paro me ha cerrado unas semanas, porque estaba feliz acá con mis dos mamás. Con mis hermanos me ayudaban. Para esta mamá han hecho cerveza de taparama de quimsa cerveza chante. Aja chante, viene papá chante al marambón. Pero ya no habrá eso ahora. Qué poco tiempo me ha dado para compartir eso. Yo pensé. Público, concurrencia en general, tengan muy buenas tardes. Yo soy el segundo yerno de la familia. En este momento nos encontramos en un dolor muy inmenso. Para mí es Es muy doloroso. Bueno, agradecerles a todos los presentes, sus amistades de mis suegras, amigos, amigas, y también agradecer a las personas que han hecho su esfuerzo de venir a otros sitios para hacer su despedida de mi suegrita. La verdad es que mi suegra era una buena persona. Consideré como si fuera mi madre, porque ya no tengo mi madre. Él lo tomó. Ese poder como si fuera mi madre, me quiso bastante, tantos años que lo conozco, más de 20 años. Nos ha tenido mucho cariño, me reconoció como uno de sus hijos,
la verdad es que voy a extrañar personalmente bastante, igual que mis hijos y sus nietos. Mi esposita, que siempre ha estado con ella, siempre estamos en contacto, aunque estamos tan lejos. Es un poco complicado para poder venir también por la distancia, pero sí hemos estado en contacto por teléfono. Siempre estamos atentos. Ella también siempre ha estado preocupada por nosotros. Bueno, no hay otra cosa. La vida es así, la vida es corta. Todos vamos a seguir detrás de ella. Agradecerles una vez más a todos. Y también decirles a mis cuñados, a toda mi familia, vamos a estar unidos siempre. Más que nunca, porque la madre se fue, nuestra madre se fue, pero eso nos ha dejado una reflexión, nos ha dejado unas orientaciones muy importantes para nosotros, una reflexión más. Siempre ella nos ha hablado para estar siempre en contacto, en unión, en amor. Si hay algún malentendido por ahí en familia, hay que disculparnos, porque eso no sirve. La verdad es que me siento muy afectado, me dan disculpas de repente. Y gracias por todo a todos. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas de la comunidad de Yinque, reconocer el dolor de la familia de Chata Palomino en esta última morada de doña Hipólita Palomino Barrientos. Nosotros, a nombre de la Municipalidad Distrital de Toraya, hoy presentes con cada uno de ustedes, vamos a reconocer el esfuerzo y sacrificio que ha hecho esta vecina importante durante su permanencia en esta comunidad de Yinque. Estoy muy seguro que ustedes han sido testigos cómo han venido compartiendo en las diferentes actividades, sean agrícolas, sociales, culturales. Sin embargo, hoy pues nuestra hermana deja un vacío en la comunidad de Yinque, en nuestro distrito de Toraya, en su querida familia y todos quienes les estimamos. En ese sentido, queridos hermanos, en estos momentos de dolor, siempre hay que solidarizarnos, hay que estar juntos, unidos como un solo hombre, para que de esta manera sepamos sobresalir y más que todo darle mucha fortaleza a la familia Achata Palomino. Dicho esto, queridos hermanos, no quiero dilatar el tiempo, quiero que simplemente me acompañen con tres presentes. Cuando yo diga Hipola, ustedes van a decir presente. A nombre de nuestra institución y con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. ¡Mamá Hipola! ¡Presente! ¡Mamá Hipola! ¡Presente! ¡Mamá Hipola! ¡Presente! Muchas gracias. Dios mediante, queridos hermanos. Bien, enseguida hay que despedirnos de mayor a menor. Empieza el papá, luego todos sus hijos, para allá llevarnos. Atrás del papá todos, de mayor a menor. Tío, explíquenle. Explíquenle. De mayor a menor, sobrinos. ¿Ah? De mayor a menor. Papá, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Cuánto atrás? ¿Qué es lo más? Mayor, mayor. Ajá, así. Ahí va a quedar, vamos a quedar, vamos a quedar, vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero mucho. Thank you.
Los ciernos, las ciernas. Los ciernos, las ciernas. Sí, el hierro. Sí, papá. Uno, dos, tres. Ya. Nietos, Thank you.
Thank you.
Así es, hermano.
Tengo piña. Ya, chiquete, ¿Cómo da ahí de
Thank you.
tengan buenas tardes, diferentes comunidades, creo que acá presente, estamos acompañando a nuestro finada. Luego, hermanos, como autoridad, yo soy como teniente gobernador, sopleco pues, voy a llamar lista, como costumbre, acá en nuestra comunidad tenemos como fábrica, ¿no? Voy a llamar relación de los yernos hermanos. Primeramente, Armando está presente, primer yerno mayor. Está presente, ¿no? Ya. Segundo, Lucio Miranda. Está presente. Cuarto, Edwin Salas. Y también. También de sus primas, Daniel Paredes y Ricardina Albino, son de sus primas, yernos, ¿no? Después, silencio un poco. También esos de sus yernas, hermanos. Primer yerna, Silvia Barazorda. Segundo, Fiorila Ramírez. Tercero, Ruz Ramos. Esos son los familiares, casi yo no conozco, hermanos. De una. Ya el siguiente. ¿Cuánto pues tiene que ser? 12. El que tenemos ya, hay más. El que tenemos ronda el otro. El siguiente. Uno. Ah, qué salvaje, salvaje. Dos, haciendo ejercicio para tu brazo. Tres. Dos, tiras. 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 Dos, No tengo por qué golpear fuerte porque nunca me discutí con mi suegra. Ese es Anterior. Cuatro. Dos, tres recién, ¿ah? Cuatro, cinco y medio, cinco, seis, uno más falta.
Hay nomás que... Ya, mando, siete. Ya, listo. Arriba, el cuello. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Una. Seis, tres, nomás tira. Una. Arriba, arriba. Ya está, ya está. Arriba. Dos. Dos. Un hito más. Acá, arriba. Cristian, son seis. Listo. Tres. Tres. Dos. Wilfredo Ramos. Wilfredo, escucha, tu compadre está llamando. Este es el costumbre de quien quieren que pásame, pásame, papi. ¿Entiende cómo será? Igual, vaya. ¿Qué haré? ¿Entiende? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!
Thank you.
Thank you.
Entonces, ¿cómo fue? Entonces, se le va a dar menos.
Thank you.